Hola, hola amigos, mi nombre es Mai. Mi nombre es Joao. Y juntos somos Los Cosos por el Mundo. Estamos en el Parque Nacional Iguazú del lado argentino. Comenzaremos hoy nuestra aventura haciendo el famoso paseo La Gran Aventura o Bautismo en las Cataratas. El día de hoy va a ser un día súper, súper emocionante, full adrenalina, y queremos que ustedes vivan esto con nosotros. Y para los que quieren hacer este paseo, les recordamos que lo pueden contratar con la empresa que dejamos acá en mención y tiene un costo a la fecha $7,000. Lo pueden contratar vía online o acá en el parque, hay un stand. Tanto en la entrada del parque antes de ingresar como a la entrada del otro lado ya ingresando. Así que bueno, les vamos a dejar las imágenes de lo que va a ser este paseo y nuestro día acá en las Cataratas. Así que sin más nada que agregar, recuerden suscribirse, darle manito arriba y seguirnos en esta aventura y este video que va a estar hermoso. Estamos emocionados, estamos próximos a embarcar en un camioncito abierto que nos va a llevar 8 kilómetros de recorrido por toda la selva. Exactamente. Sí, esto con el objetivo de llegar al embarcadero de las lanchas tipo común, estas que se van a meter por debajo de las cataratas y que nos van a llevar a vivir el famoso paseo de la Gran Aventura.
estación, nos secamos, donde deja el camión hay baños para que se cambien y todo con calma. Está muy bueno. Los baños son súper limpios, así que se los recomendamos. Con respecto al paseo, es genial, genial. No, yo no tengo palabras para describir. Nada, es imperdible. O sea, si ustedes vienen al parque, si vienen a Puerto Iguazú, tómense sus días, ¿sí? Claro. Tómense por lo menos 2-3 días para venir al parque. Uno para hacer el paseo de aventura y la garganta del diablo en tren, para que no sea tan pesado. Y otro para caminar los distintos senderos que hay, superior, inferior, y para interactuar más con las cataratas, ¿sí? Porque esto es más interactuar, pero de lejos. Los otros senderos, te salpica el agua por ahí, ves más animalitos, todo eso. Así que nosotros ahora vamos a ir a tomar el tren para dirigirnos hacia la Garganta del Diablo. Aquella vez que vinimos en el 2016 había mucha más afluencia de agua. Hoy está un poco bajo, pero la Garganta del Diablo siempre tiene un montón de agua. Un caudal de agua impresionante, un montón de gente que ve acá. De verdad que nos sentimos bendecidos por la oportunidad de visitar nuevamente este parque que pertenece a una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y no por nada, es porque es espléndido, maravilloso, precioso. Lo tenemos aquí en Sudamérica, lo tenemos aquí en Argentina para nosotros. Así que tienen que conocerlo. Este es el mayor regalo que le podemos dar. Disfruten de esto. We'll be right back.
les haya gustado. Recuerden que las cataratas son nuestras, están en Sudamérica, están en Argentina. No lo dejen para después, visiten las cataratas. Esto es magnífico. Y bueno, como dijo Mike, gracias, no por uno, sino por mil veces infinitamente, gracias. Agéndenlo, vengan, vengan por favor, no olviden suscribirse, darle like a este video y seguiremos por más. Chao, chao.